Hey gente, ¿qué tal? Continuamos en nuestra aventurita particular. Rauder. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a coger aquí. Tenemos ya caña de azúcar aquí, un poquito. Y la voy a plantar, gente. Madre mía. La dejo plantada y nos vamos a hacer una misión. Vale, ahí. Y el pimiento no lo he hecho. Porque tengo uno, pero es que no me da la receta. ¿Dónde estaba? Aquí abajo. Pimiento. Agua, pimiento y polvo de hueso fosilizado, que todavía no lo tenemos. Así que eso todavía no podemos hacerlo, gente. Tenía yo aquí, a ver. Camomila, fresas. Aquí, no, aquí la remolacha, la caña de azúcar, aquí, vale, y maíz. Maíz de momento no, porque tenemos mucho. Buah, aquí nos van a salir, creo que salen 5 por planta, ¿no? Un montón de caña de azúcar. La caña de azúcar, tengo aquí otra poca, creo. ¿O aquí otra poca o no? ¿Aquí era o dónde? Ya hay que hacer más cofres. Ah, vale, aquí. Nos da, como veis, más 15 de recarga de vigor. Y las palomitas nos dan más 7. El doble, nos dan el doble. Pero las palomitas tardan 5 minutos y esto tardan 3. No es mucho. Espíritu, destreza, los pimientos. ¿Y esto qué es? Rooibos. Esto es un té, ¿no? Esta me hace el té ese. Hay nuevas recetas, azúcar. Buah, esto nos da 20 de vigor y 5 minutos. Esto sí que me interesa, ¿eh? Necesitamos el almanaque de plantas y plántulas. Ni idea lo que es eso. A ver, mira, huevo cocido, claro, de los huevos de los pájaros. Y nada más. No, nos faltan recetas. Tenemos ingredientes y nos faltan las recetas. Vale, yo creo que vamos a hacer una misión, pero ¿cuál? A ver, ratón Tatómenas. La petición del herrero, que esta yo creo que no la podemos hacer. Investiga la. Bueno, esta sí. A lo mejor sí. La de esta. Esta no se podía hacer de momento. Llega a la capital. Vale, aquí. Ya nos dice que nos vamos a enfrentar contra el boss este, contra el Yuverno, ¿no? Un hechizo eterno. Podemos hacer esta. Vale, vamos a hacer esa. Un hechizo eterno. Vale, es de noche. Vamos a dormir. Tenemos que empezar a entrar ya en el nuevo. En el nuevo velo, en el, bueno, el siguiente velo, ya está, ya te diría. Vale, ahora nos manda para allá. Un hechizo externo, es este, esta es. Mira, tenemos aquí la torre. Prados bajos, que al final, gente, fuera de cámara he ido a por ella. Mira. No era esa la intención de ir ahí, pero oye, está al lado. Las torres estas al final son todas iguales. Subir, resolver un par de puzzles y ya estaría, ¿no? Vale, para acá. ¡Epa! Comulgar con la llama. Los prados bajos están enfermos, inundados de bilis y amarguras. Lucha contra el velo y descubre los pacíficos claros que se han perdido bajo este. Una naturaleza infinita de gran belleza yace oculta bajo la decadencia. No había. Me faltaba esto. Vale, pues lo tenemos.
Pues estaba bugueado, yo no. A ver. Mira, que está ahí, eh. Ostras, gente, me da a mí que no vamos a poder ir ahí, ¿eh? ¿O sí? Bueno, probamos. Si morimos. ¿Moriremos en el velo? Es una posibilidad. Ahora cuando entremos, lo vemos. No, no, va bien la cosa. Justo aquí. Entrada a la tumba. Vamos a comer. Vamos para allá. La antorcha, gente, no la tengo equipada. Arañas, vale. Vale, de momento. Pinchitos, claro que sí. Hola, amigo. Qué duro eres tú, ¿no? Sal, vale. ¿Qué nos dice? Encuentra el hechizo eterno. Vale, esto es lo de la varita, ¿verdad? Hola. Tío, ¿de dónde vas? Buah, este nos da sal, gente. Estos bichos nos dan sal. Demasiada, ¿no? ¿Cuánto me queda? 4 minutos de velo. Rayo de hielo eterno. Coger. ¿Ya está? ¿Es esto? Ahí ya está. Misión completada, ¿eh? Un hechizo eterno. Ya está. Madre mía, yo pensaba que era más complicado. Vámonos. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? Volvemos, ¿no? No era por aquí, no era por ahí. Por aquí. Ahora hay que salir de aquí. ¿Para dónde salimos? El problema de venir aquí volando, pues todo el resto. Yo creo que todo el resto, gente. Problema de venir aquí volando. Corre, corre, no te pares. El velo te hago. Oh, tocar eso y ya he muerto. Pues estoy jorobado, ¿verdad? A ver, esto me deja aquí, me da descanso si me siento aquí. Sí, me da descanso. Me voy a tomar la poción de ahora cuando. Madre mía. ¿Cuánto nos dará?
10 minutos, 11, 11, 11 minutos. 11 minutos, vale. No, estamos curando, vale, perfecto. A ver, quiero ver. Hemos muerto hacia allá. Y la idea es salir hacia... Uf, chungo. Hacia la derecha, ¿no? Hacia la torre esa. La idea es salir hacia acá. ¿Esto qué es? Entrada a la tumba. Vale, yo me he ido. Vale. Voy a sentarme otro poco la llama para curarme rápido. Madre mía, gente. Vale, yo creo que ya. Me tomo la poción. Esta, ¿no? Usarlo. Vale, aumenta directamente. Hay que entrar, hay que tomarse la poción esta antes de entrar en el velo, gente. Vale, ahora a ver si encuentro el cadáver. Metros, aquí cae aquí. Eso es trampa, ¿eh? Ahí está mi cuerpo del delito. No. ¿A qué muero otra vez? Tengo que salir, hemos dicho, hacia la derecha, hacia allá. Madre mía. Venga, va. Corre. Hay una torre, no me interesa. No, estoy muerto. Gente, estoy muerto. Madre mía. Corre. Corre, Forest. Vamos, que salgo. Vamos, que sales, corre. Uf. ¿Me siguen? No, no. Gente, lo tenemos. Yo creo que he muerto por ir a lo loco, ¿verdad? A ver, un segundo. Este hechizo, a ver.
Una versión eterna del rayo de hierro. El hechizo daña a los enemigos al impactar y los ralentiza después. Hechizo eterno. Los hechizos eternos no agotan. Equipa el hechizo eterno y utiliza maná para lanzarlo con un bastón. Bien, está bien eso. A ver, misiones. Llega a la capital, investiga el obelisco. Maldición enterrada. Este está bien porque nos da una espada. Vamos a probar. A ver. Es aquí. O es aquí. Petición del herrero. No. A ver, esto no me queda claro. Maldición enterrada, enterrada. Mostrar en el mapa. Aquí es. Punto de ruta. Y el sitio más cercano para ir. Esta torre a lo mejor. O esta otra. Yo creo que aquí y saltamos hacia acá. La espada esa, pues lo mismo es de menos nivel de la que tenemos ahora. Bueno, que esta espada la encontré en... Justo fue en la mina. La mina que dejamos el vídeo anterior, gente. A ver, ¿dónde está el punto de ruta? Justo para atrás. Para allá. Sí, debería saltar hacia allá. O saltar. ¿Esto qué es? Catacumbas de la niebla. Es que va a estar ahí. Bueno, yo salto hacia el velo, hacia allá. Hacia allá voy a saltar. A ver si con un poco de suerte no llegamos al otro lado del velo ni de coña, ¿verdad? Tendría que ir un poco a la derecha. A la izquierda, perdón. Un altar. Pillamos el altar y volvemos a saltar desde aquí. Chispita. Y ahora sería... Es que sería justo hacia la torre esa, yo creo. ¿No? A ver. Más o menos sí, ¿eh? Es que es la torre esa, yo creo. Probamos. Ahí hay cosas. ¿Esto qué es en el mapa? Colina de los carroñeros. Vale, ahí hemos estado. A ver, izquierda o derecha, gente. Izquierda, ¿no? Hola, lobos. ¿Dejarán de seguirme o no? Pues sí, han dejado de seguirme. La torre, hacia allá.
Yo hacia la torre, gente. Lobos. Ya no veo la torre. Ya no veo la torre. Pero un camino por aquí estaría bien, ¿verdad? Derecha, gente. Sigue el camino. Me he desviado bastante, ¿eh? Uf. Tengo que entrar en... Sí. Tengo que entrar aquí. ¿Qué ha hecho? A ver, vamos a intentar. Nada, ya entramos. Es aquí, ¿eh? A ver. Es aquí a la derecha. Cardo solitario. Excava tumbas de forma ética. Ubicación alcanzada. Hola, amigos. Gracias, campeón. No, tío, no, 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 no. No matar al mensajero. Échate una venda. ¿Dónde estás? Vale, estás ahí abajo. No, me mata. Adiós. Madre. Para la mierda que date. Vale, 6 minutos y medio. Aquí, ¿no? Excava tumbas. Tengo que excavar tumbas. Es aquí. Pues no, no era ahí. Ahí está. Vámonos, a ver, quiero verlo. Espada. 26 de daño, 37 de daño. 26 y 5, 31. Sí, pero no, gente. La podemos probar, pero no me va a gustar, yo creo.
cortante, perforante y contundente. Y esta es igual, lo mismo. Parece que hace más daño. No, no puede ser. Vámonos de aquí. Mapa. Para atrás. Hacia allá. Hacia allá no se puede. Creo, ¿no? No, 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 no. No pegar una torre. Aquí está. Ah, aquí ya he estado yo. Estoy salvado. Bueno, estoy salvado. Ahí está. Subimos hasta arriba, creo que era, y luego saltamos, ¿no? Vale, perfecto, míralo. Ahí está. Subimos, saltamos. Mira, un templo de la llama justo ahí. Chispitas. Vamos, dos chispitas, perfecto. A ver, más misiones. Diario. Tenemos investigación del obelisco, perdida en el velo, otro, un arco también, ¿eh? Has encontrado señales de los viajes de Atalana, Scream, por el bosque del deleite. Debe tener un campamento cerca, explora el campamento de la cazadora y echa un vistazo. Mostrar el mapa, ¿no? Es aquí. Campamento abandonado de la cazadora. Explora el campamento abandonado de la cazadora. ¿Será aquí? Establecer. Mapa. Sí, no. Ahí está. Sí que es. Vamos a la torre. Vale, es investiga el campamento. Mapa. Justo detrás. Para allá. ¿Cuál es? Vale, todo recto. Hacia allá. Uf, no llego yo ahí ni de coña. Pero podemos probarlo. Oye, ¿y si me quedo ahí? Si me quedara ahí fijo, ¿eh? Saltamos desde aquí y fuera. Hay que saltar ahí, a esa roca de ahí. Llego, no llego, llego, no llego. Bueno, realmente tengo que entrar en la niebla, ¿eh? O sea, me voy a caer, ¿verdad? Y me voy a pegar una leche. A ver, mapa. Uf, todavía queda un montón. Seguimos el camino. ¿Eso qué es? Un vampirito. Vale, pues yo sigo el camino.
Hola, setita. Está haciendo de noche. ¡Jabalí! Vale, es aquí. Entonces, este es el campamento de la cazadora. Aquí ya he estado yo, ¿no? Leer. Lejos de casa. He entrado en la espesura. Hay mucha cobertura, pero también mucho barro. Estoy dejando huellas. Echo de menos los caminos montañosos, sólidos y rocosos. Y patear guijarros para hacerlos caer por el abismo y esperar el sonido del eco. Un extraño olor emerge del pantano fétido y fermentado. Me recuerda a las destilerías que hay cerca de Pico Aullador. Decidí evitar Confín de Madeira. Hay demasiada actividad y el agua desprende un sabor a cobre, un mal augurio. Me alejaré de aquí lo antes posible. Vale. Otro cofre. Este sí. Dame algo bueno. Casco de guerrero. Este ya lo tengo. Tablones de madera. Y clavos, vale. Leer. Talión, sé que debes de haber estado en la batalla junto al puente. Los ojos de los que huyeron reflejaban su terror. El velo, dijeron con voz temblorosa. El velo lo cubrió todo. Aún así, los ejércitos de Morgoth continuaron luchando. Dime, ¿lo inhalaste? ¿Sigues ahí, hermanito? Guiando al rebaño como comandante, observo el valle cuando el sol está en el punto más alto del cielo. Pero no detecto movimiento. Pego el oído al suelo, pero no oigo pasos de botas pesadas. Si estás ahí, hazme una señal, Talión. Te llevaré a la espalda como en los viejos tiempos, tu hermana Atalana. Explora el campo de batalla junto al puente ancestral. ¿Aquí podemos entrar? No, no se puede entrar. Campamento de batalla junto al puente. Pues hay que seguir el camino, ¿no? El puente es ese. Vale. Y el campo de batalla... A ver, aquí hay una nota. Al guardia del norte, guardia del norte. Lord Morgoth, mi malogrado y demente rival. Eres un líder mediocre, loco y delirante. Quiero que sepas que seguir tus órdenes me enferma. Un peaje que pagué con sangre. Ningún ejército te protegerá. Cruzaré cada abismo, escalaré cada montaña. Me prepararé contra el frío glacial. Me esforzaré más allá de la capacidad física del hombre para encontrarte. Y cuando lo haga, mi puntería será certera. Lo juro por el honor de mi hermano, Atalana Scrigg, la cazadora. Es de noche, vale. Volvemos al campamento. Dormimos. Creo que estoy yendo bien, ¿no? Había una cama aquí, creo. Había una cama, pues la usamos. Es de día. Perfecto.
Vale, ahí veo cosas. Campo de batalla tiene que ser ahí. Vale, hay que entrar en la niebla. Creo, ¿no? Y salir luego, podré salir de ahí. Vale, recupera. Mira, ahí hay un arquero ya. No, en serio. Muy alto, ¿no? Para... Muy alto y estoy a tomar por saco. ¿Dónde está mi cadáver? Hacia allá. Vale, tío, siéntate aquí. Vale, o sea, no, esto es 11 minutitos, ¿no? Vale, tenemos los 11 minutos, gente. No voy a esperar a... A curarme. Vale, para allá. El puente es allí al fondo. Bueno. A ver si llego. A ver dónde llego, lo primero. Para acá. Tiene que ser por aquí. Si quiero llegar a algún lado, tiene que ser por aquí. Arriba, arriba, arriba. Perfecto. No. No. Vale, corre. Que ahí salgo de la niebla, tío. Dime que salgo. Salido un poco, ¿eh? A ver si puedo salir un poco más. Perfecto. No. Guay. ¿Dónde está el puente? Vale, lo tenemos. Estamos ahí al lado ya. Ojalá, ¿verdad? Estamos aquí, sí. Estamos cerquita. Una tienda de campaña con su cofrecito. Vale, hechizos para otro cofre encontrado de casualidad. Mira por dónde se baja, por aquí o no. Aquí hay un camino. Otro cofre.
Vale, salir se puede salir. Vale, ahora hay que entrar en la niebla, ¿no? Vale, y el campo de batalla es esto. Hola, amigo. Vale. Vale, bestia del trueno de los caídos. O sea, hay otro boss aquí. Hacia allá. ¿Y cómo voy hacia ese? Por aquí. Dios, no, no. Es este, ¿verdad? No. ¿Dónde estoy, tío? ¿Cómo subo ahí? Hay un gancho aquí. Me he bugueado. Vale, fuera. Tres minutos, no llego. Luego rompe la raíz. Vale. La raíz está. Mira. Tengo la espada rota, ¿eh? Tengo la otra, ¿verdad? Tengo esta. Equípate esta. Y la bestia esta, ¿dónde está? Está ahí arriba, pero ¿cómo subo yo ahí arriba?
Hola, amigo. Voy a por ti. Genial. Deja de lootear, tío. Deja de lootear. Mírale, está ahí. Amigo. ¿Has quedado bug? Sí, no. ¿Pero qué hace? En serio, tío. Ha quedado bugueado. Queda bug, tío. El arco, perfecto. Y ahora me quedan 3 minutos. Estoy jodido. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor tengo suerte y llego donde está. Ah, aquí recupero. No, sí, aquí sí. Vale, y luego cocodrilo. Vale. Y ahora hay que salir de aquí. ¿Cómo? Ahí está el dilema. Hacia atrás es la mejor. Hacia allá, ¿no? Hacia allá es el mejor camino. Seguimos el camino, entonces. O no. O todo recto. Espérate. Un momento, ¿cómo salimos de ahí? Viaje rápido. ¿No? Aquí, viaje rápido. No podemos hacer viaje rápido, que tenemos que ir a por él. Tenemos que ir a por el cadáver.
Vale, ¿cómo salgo de aquí? Vale, salir, he salido. Y mi cadáver está ¿dónde? Tiene que estar por aquí. Pero en la niebla, míralo, está ahí. ¡Epa! Que te caes. Ahí está, recuperado. Ahora sí, gente. Viaje rápido y para casa. Vámonos. Vale, pues nos ha costado, ¿eh? A ver el arco. Creo que no era bueno, ¿no? Bueno, no lo he mirado. ¿Dónde está el arco? Aquí. 17 de potencia, 20 de potencia. Vicioso, preciso, daño mágico del velo, drenaje de maná, brutal. Y este tiene... Vicioso, vicioso... Y preciso. A ver. 170 de durabilidad. Y este 250. No. Este es un poco... Un poco mej. Vamos a reparar. Y la espada tampoco, ¿eh? A ver. Arco del comandante de los caídos, nivel 15, y este es 18. Y la espada es nivel 11 y esta es 18 también. Es que no. Fuera, te vas. Y el arco también. Los escudos estos se van. El casco este también, pues ya le tengo. Tablas. Esto. Todo esto y todo esto. Ok, pues gente... Ya está, hemos hecho dos o tres misiones, ¿no? Hoy ha estado bien. Nada más, dejamos el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós.